cachupo me dijo que yo no iba a poder ver esa carne blanca desde la puerta de esa pieza pasada. Piensas que oír a tu padre viendo fútbol argentino te va a aliviar, pero no te alivia. Piensas que el tiempo te va a aliviar, pero no te alivia. Dios no tiene perdón de Dios. Thank you.
Oiga, una última pregunta. ¿Anda con falda o con pantalones? Infinitamente cansada. Erra. Desengaña. Ahora, la hembra domina, envenena. Cae la tarde. Y no hicimos lo que pudimos. Pero hicimos lo que quisimos con nuestro pellejo. Declare independence. Don't let them do that to you. Dieser Begriff, ob jetzt in der Ehe des Schiffs zum Beispiel gelesen haben, ob der Ihnen etwas sagt oder ob Sie finden, das stimme oder ob Sie da eine ganz andere Erlebnisse haben. Quisiera preguntarle si este concepto de la desorientación les dice algo o para aquellos que han leído la obra, ¿les parece que esto es así o ustedes percibieron otra cosa o sintieron algo diferente? Yo leí tu obra y lamentablemente digo, no tengo acceso a aprender alemán para leer más obras. Trataría de hacer eso. Con muchas más obras. Por esta vez es lo que tú dices. Sin embargo, creo que todos los personajes que tú planteas, donde una cosa que admiré de tu texto y te lo dije,
Vielleicht können wir zum Beispiel anhand von dem Monolog von Nina am Ende des Stücks das kurz anschauen. Quizás podamos ver eso mismo en el monólogo de Nina hacia el final de la obra. Also dort finde ich ist zum Beispiel, also wie du sagst, die Sehnsucht nach etwas zu sein oder etwas, was man nicht erreichen kann, doch zu erreichen, finde ich in dieser Figur dort schön gezeigt, weil sie ja alle Sätze radikal abschneidet und immer das Essentielle eigentlich nicht sagt. Sie sagt immer, man muss die Sätze zu Ende denken. Porque yo pienso que justo en esa parte aparece muy claramente ese deseo de ser algo, de lograr algo que es imposible y que sin embargo insistir en querer lograrlo, que además ella corta toda la frase, siempre dice hay que pensar las frases o concebirlas y más hasta el final, pero no las dice. Yeah, y justamente lo dice lo más esencial. ¿Cuántos?
ciclo entero y quebrado, 1000 años, una época que termina prácticamente casi como si no hubiera sucedido, sin final y ya es memoria. Tómate 2 pastillas, ¿me escuchaste? Solo 2. Ella sale a lavar a la vieja. Entra al baño, se inclina hacia ella. Hoy tenemos que bañarnos. La vieja mueve la cabeza negándose. Ella la sienta, le empuja las caderas, la levanta. Se pone frente a la vieja. Caminemos despacio, dice. La vieja no quiere hacerlo. Ella la obliga. Se ha estado rascando, le dice. No tenemos que rascarnos. Ella toma el pañal, la levanta y con fuerza se lo acomoda. La cara. La vieja la esquiva torciendo la cabeza. Obstinada, terca. No movamos la cabeza, le dice. La vieja abre los ojos, la mira con un rencor penetrante. Vamos a morir.